Lucía es una de las mujeres víctimas de violencia de género que participan de los hogares de acogida. En este espacio temporal se les brinda acompañamiento y protección de emergencia a las mujeres y sus hijos e hijas que enfrentan algún riesgo. Estoy acá por violencia intrafamiliar. Tenía mucho miedo de que de pronto el papá de mis hijos me pudiera hacer algo, ya más de golpearme como siempre lo hacía. Con un ambiente familiar, las mujeres que han sido violentadas participan de procesos de formación y reflexión, asesoría psicojurídica y acciones que posibilitan el empoderamiento y su autonomía. Al terminar el proceso, aún se hace el seguimiento. Es una opción para las mujeres para que puedan romper el ciclo de violencia y puedan darse cuenta que no deben vivir en relaciones basadas en relaciones violentas. Medellín cuenta con 16 hogares acogientes dirigidos a aquellas mujeres que hayan denunciado o instaurado una queja por violencias de género. Cambia la vida siempre y cuando la mujer quiera hacerlo. Es una posibilidad de transformar las formas en que nos relacionamos, pero va a depender también de cada una las oportunidades están. Los hogares de acogida son una iniciativa de la Secretaría de las Mujeres en los que también ofrecen atención psicológica a los presuntos agresores.